Con música, baile y comida, adultos mayores de la antena festejaron que pasaron agosto. Dirigentes y alcaldes de Choapa solicitan al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, apoyo a proyectos emblemáticos para Choapa. Adultos mayores podrán disfrutar de ciclo de películas en el microcine de las compañías. Las risas y la alegría de los integrantes de los más de 15 clubes de adultos mayores de la antena fueron protagonistas de la tradicional celebración Pasamos Agosto, actividad organizada por el municipio a través de la delegación del sector, que contó con la presencia del alcalde Roberto Jacob y donde los asistentes pudieron disfrutar de una entretenida tarde, la cual estuvo cargada de juegos, buena comida y música. Es una actividad muy linda, hermosa, donde ellos lo celebran con muchas ganas, igual que yo, pasando agosto, que es como una tradición, porque todo el mundo dice que pasando agosto tiene un año más de vida. Creo que ellas tienen muchos años más, creo que con la alegría de vivir que tienen, las ganas, la fuerza, creo que tienen un tremendo futuro. Yo muy contento por la alegría de ellas, por la creatividad que tienen, y la verdad que hoy día nuestros adultos mayores son mucho más autovalentes que antes. Hoy día organizan, hoy día se divierten, hoy día viajan, hoy día juegan bingo. Así que por lo tanto, todo lo que nosotros podamos ayudar a que ellos lo sigan pasando bien, a que tengan una mejor calidad de vida, estamos absolutamente disponibles. Así que contento por esto y a seguir disfrutando de esta fiesta que organizamos por ellos mismos. Alcalde, ya se viene próximamente la primera entrega de las tarjetas FAN, que van a tener beneficios justamente para los... Bueno, efectivamente, yo creo que ese va a ser un tremendo beneficio para ellas, porque van a tener descuento en varias tiendas, en varias farmacias, en varios restaurantes, donde la tarjeta les permita, ellos basta con que la presenten para que le hagan el descuento de lo que está en la tarjeta. Así que es muy bueno, estamos preocupados de los adultos mayores, pero de verdad, no solo con palabras, sino que con hecho, y eso lo demuestra absolutamente. Ya estamos pronto la próxima semana a inaugurar la farmacia popular, que también a ellos los va a beneficiar tremendamente, así que se han hecho cosas por los adultos mayores. La celebración tuvo como objetivo festejar a la tercera edad, quienes, continuando con la popular creencia, aseguraron tener un año más de vida. Comidas con alto contenido en vitaminas, mantenerse bien abrigado y hacer algún tipo de deporte recreativo fueron algunos de los secretos que las personas mayores desarrollaron durante el invierno para conservar una buena salud, tal como lo comentaron. Carlos Reyes. Don Carlos, ¿qué le parece estar celebrando hoy día, haber pasado agosto? Afortunadamente lo pasé porque tengo cáncer. Ya debía estar al otro lado. Pero gracias a Dios estoy aquí con mi gente, que llevamos harto tiempo y los queremos mucho. ¿Pasándolo bien? Pasándolo bien. Muchas gracias. ¿A dónde voy a salir? De todos lados. Lidia Gallo. Señora Lidia, ¿qué le parece estar celebrando hoy día, haber pasado agosto y disfrutando con todos acá? Muy bien, porque llevo años haciendo esto con la Glorita y el alcalde. Represento a mi club es adulto mayor, y me siento orgullosa de representar al adulto mayor. Me falta un poquito, pero con todo esto que hago, ayudo a todos los adultos mayores de acá adelante. ¿Pasó bien todo este tiempo? Sí. ¿Refrío? No, gracias a Dios no. Nada. Muchas energías y mucha fuerza por participar en todos los clubes que tengo que andar representando. Contenta porque pasamos el mes de agosto y ahora a celebrar las fiestas patrias. ¿Cómo se cuidó durante agosto? Yo no me cuidé porque soy muy callejera, ando para todas partes. Así que estoy feliz con mi grupo. Pasándola bien. ¿Cómo pasó agosto? ¿Celebrando hoy día se cuidó o hizo desarreglo? No, ¿Cómo estuvo todo? Contento que ya estaba al otro lado. ¿Y se cuidó de alguna manera o no? Sí, pues. ¿Cómo se cuidó para pasar agosto? De distintas maneras, pues. Tanto... Tanto así, ¿cómo se llaman? Abrigados. Abrigados, ¿eh? Yendo al doctor. ¿Algún secreto de comida o no? No, la comida, el poroto, la cazuela, es lo principal, ¿no? Con harta vitamina. Sí, pues, eso es lo mejor, sí, pues. Perfecto.
En la oportunidad, el alcalde Roberto Jacob, acompañado por los concejales Mauricio Ibacache, Lombardo Toledo y Pablo Yáñez, reiteró que en pocos días se concretará la primera entrega de la llamada tarjeta Beneficio Adulto Mayor, BAM, que permitirá que los adultos mayores obtengan grandes descuentos en los diferentes comercios asociados de la comuna. Películas de acción, del recuerdo, algunas románticas y varios estrenos chilenos podrán disfrutar alrededor de 500 adultos mayores pertenecientes a los más de 31 clubes existentes en las compañías en el marco del ciclo del cine organizado por la Casa de la Cultura Municipal. Desde septiembre y hasta diciembre, la sala de microcine 3D reproducirá las cintas, generando un nuevo espacio para las personas de la tercera edad. Sí, bueno, como todos los años, nosotros como Casa de la Cultura y Ilustre Municipalidad de La Serena, nosotros generamos un ciclo de cine dirigido exclusivamente a los adultos mayores y hoy día tenemos el lanzamiento de esta gran actividad. Así es, desde septiembre a diciembre queremos convocar a los 31 clubes de adultos mayores pertenecientes a la Unión Comunal de Adultos Mayores del sector de las compañías, donde hacemos la invitación extensiva a cada uno de los clubes que pertenecen a la Unión Comunal, pero no vamos a excluir a ningún club. O sea, también existen clubes que no son partícipes de la Unión Comunal, también le dejamos abierta la convocatoria y la invitación para que se pueda acercar con nosotros y poder calendarizar. Los días martes, miércoles y jueves, desde las 3:30 de la tarde hasta las 5:30, hemos dispuesto los horarios para poder proyectar las películas dirigidas exclusivamente a los adultos mayores. ¿Títulos como cuáles se van a encontrar los adultos mayores acá? Mira, tenemos algunas sorpresas que todavía estamos licitando, ¿cierto? Algunos estrenos de cine chileno que se van a generar durante lo que resta de este último trimestre del 2016. Pero también te puedo mencionar que hoy en día vamos a iniciar con la película de los 33 mineros, que ha resultado un gran éxito. Lo vamos a presentar hoy día de manera exclusiva en la sala de cine de la Casa de la Cultura. Pero además tenemos otros títulos que también se van a barajar y a manejar en relación a también lo que nos pueda disponer la comunidad. Nosotros queremos hacer de esta iniciativa también una iniciativa participativa donde vamos a utilizar la tecnología. Hoy día nosotros tenemos la capacidad de poder bajar contenidos online, podemos utilizar todos los contenidos que nos tiene a disposición el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Consejo Nacional de Televisión, el Centro de la Cultura y las Artes de la Moneda, y vamos a disponer en títulos como por ejemplo La Once, El Té, Allende, Mi Abuelo Allende, por nombrarles algunos que se me vienen hoy día a la memoria. El puntapié de la maratón de títulos lo dio el film Los 33, protagonizado por Antonio Banderas y Mario Casas, elección que fue ampliamente aplaudida por los presentes. De esta manera, Isabel León Tapia, presidenta del Club Rayitos de Luna, destacó que realicen este tipo de iniciativas en el sector donde viven, ya que muchos no tienen la posibilidad de acudir al cine. Es muy importante porque las abuelitas no tenemos la... como le diría yo, la oportunidad de ir al cine, y lo otro, que es muy caro el cine, porque hace poco fui invitada por un nieto, pero le salió carísimo, son muy caras las entradas. Entonces esta es una oportunidad. Aquí también. Muy buena, muy buena, y además que sea aquí en las compañías, muy importante e interesante. Ojalá que siempre sea. Sí, pues por ejemplo, hay... 4 señoras más y ahí como que se nos hemos conocido de toda una vida comentando de todo un poco. Y ahora se van a estrenar con la película Los 33. Mira qué interesante, porque yo no he tenido la oportunidad de verla en la televisión, pero aquí sí, la voy a ver. Poner en valor a nuestros adultos mayores es el fin principal de todas las actividades realizadas por el municipio. Así lo expresó el concejal Robinson Hernández, quien manifestó que sin duda hoy los adultos mayores demandan más espacios y mayores oportunidades. Cabe destacar que los días y horarios de exhibición son los días martes, miércoles y jueves, desde las 3:30 a las 5:30 de la tarde. Bueno, sin duda estamos dando inicio a un programa de primavera-verano, invitando a todos los adultos mayores de los 31 clubes de acá del sector de las compañías para que disfruten de una muy buena película en 3D
o también en cine convencional en la sala de microcine que tenemos acá en la Casa de la Cultura de las Compañías. La invitación es a todos los adultos mayores, se pueden inscribir en forma previa acá en Argentina con México, y también destacar que esto es parte del programa de extensión que tiene el Departamento de Cultura de nuestro municipio, respaldado por el alcalde Roberto Yaco. De hecho, cuando me correspondió liderar la construcción, el proyecto de esta sala de microcine, lo pensamos, lo definimos como un espacio para los niños, pero hoy nuestros adultos mayores nos demandan más espacio, más oportunidades, y creo que esta sala con adultos mayores disfrutando del cine le da sentido a nuestra responsabilidad social como municipio. En dependencia del Salón Municipal, se realizó una nueva reunión encabezada por el alcalde de la Comuna de Los Vilos, Manuel Marcarián, junto al alcalde de la Comuna de Canela, Bernardo Leighton, el diputado Luis Lemus y ejecutivos de la empresa Interchile, los cuales presentaron un plan de empleabilidad para las comunas donde intervienen con la carretera eléctrica. El alcalde Manuel Marcarián, en tanto, señaló que la idea es formalizar una mesa de trabajo con las comunas afectadas y la empresa. Sí, mira, esto se viene a un trabajo que hemos realizado con el diputado Lemo y el alcalde Bernardo Leighton de Canela, con la comunidad, para ver la intervención de la empresa Interchile con esta carretera eléctrica acá en la zona. La idea es poder formalizar una mesa de trabajo que lideremos nosotros los alcaldes de estas dos comunas donde interviene este proyecto, y para poder traer algunos beneficios a la comuna, sobre todo en los sectores donde se ven afectados. Nosotros estamos exigiendo una mayor participación tanto de los dirigentes como nosotros como municipio, para poder ver las principales problemáticas. Acá hay una intervención en el sector del cementerio, hay un radio de acción donde ellos intervienen, y nosotros necesitamos conversar con esta empresa para poder lograr algunos acuerdos. Acá se tomó la iniciativa de que nosotros con el alcalde de Canela ahora vamos a liderar este tema, convocaremos a las reuniones a la empresa y vamos a empezar a trabajar ahí en una pauta de acción a seguir, que en el corto plazo se tiene que ver envuelta en beneficios para la comunidad. Ellos ya han ofrecido algunos cursos de capacitación, algunos cursos de manejo profesionales. La idea también es poder lograr que nuestra gente se vea beneficiado con el paso de esta empresa acá, no tan solo en laboral, sino también en el tema de poder tener estas capacitaciones. Es necesario también para los futuros puestos de trabajo que puedan optar la gente de nosotros que no cuenta con la capacitación. Así que estamos en un buen pie, vamos a trabajar con la gente de Los Vilos, del sector del Tejar, de Quilimarí, donde también se ven afectados por el paso. Acá hay algunas mitigaciones que quedaron establecidas en la RCA y que también vamos a conversar, pero es de esperar que de aquí en adelante esto se establezca con reuniones formales de parte de los dos municipios, las dos comunas involucradas. Por su parte, el alcalde de la comuna de Canela, Bernardo Leighton, dejó de manifiesto de tener la disposición para seguir trabajando en beneficio de la comunidad. Bueno, creo que siempre estas reuniones de trabajo que buscan llevar algún beneficio a las comunidades de nuestra comuna, creo que son importantes, y en eso siempre vamos a tener la disposición a participar y a seguir trabajando, y creo que eso es la tarea. Creo que en la comuna de Canela, específicamente en la localidad de Huente Lauquen Sur, hemos avanzado, vamos a construir ahí un espacio recreativo para los jóvenes, que vamos a tener un aporte municipal y también un aporte importante por parte de la empresa que está construyendo la línea eléctrica. Y en Huente Lauquen Norte vamos a tener reuniones de trabajo con la comunidad donde definiremos el proyecto a financiar, digamos, y esperamos que sea el mejor proyecto y el más viable también para que pueda ser ejecutado. Cabe mencionar que en cada reunión sostenida anteriormente con la empresa Interchile, los ediles buscan tener una alta tasa de empleabilidad con mano de obra local. Mi derecho a este lanzamiento de estas fiestas patrias, pero con cierta precaución por los accidentes también que hay. Así es, el llamado es a que las fiestas patrias las disfrutemos de manera responsable. La podemos pasar bien, son las festividades de nuestras fiestas tradicionales en que conmemoramos la independencia de nuestro país. Sin embargo, durante los últimos años, en estas mismas fechas, se producen muchos accidentes fatales. Hay personas que cuando conducen lo hacen en condiciones de alto consumo de alcohol. Y nosotros lo que hacemos un llamado es
un llamado a la prevención, un llamado al cuidado de la vida humana. Si conduces y has consumido alcohol, no manejes. Entrégale las llaves a otra persona que sí esté en condiciones de hacerlo de manera normal, porque ponemos en riesgo la vida de quienes nos acompañan, ponemos en riesgo la vida de nuestras esposas, de los hijos, de los amigos, y por tanto tenemos que prevenir. El llamado es a la prevención, es un consumo responsable. El problema que tenemos en nuestro país es que es el país con más alta de consumo en alcohol en toda América Latina. El promedio de consumo en los jóvenes llega a ser hasta de 8 tragos por cada per cápita, y eso es muy alto, excede con mucho. Entonces el llamado es a la prevención, queremos evitar de que en estas fiestas patrias haya muertes, y por eso estamos en esta campaña tan importante, educativa, preventiva, y por todo hacer el llamado a toda la población a que todos lo pasemos bien, pero de manera responsable, al autocuidado, también incluso hasta cuando no solo somos conductores, sino que también los peatones también tengan mucho cuidado, porque la tasa de accidentes fatales ocurridos el año pasado, de los 25 aproximadamente, 12 fatalidades fueron producto de los peatones que cruzaron mal las calles, peatones que se vieron expuestos a también conductores bajo las situaciones de consumo de alcohol. Entonces el llamado es tanto a los conductores como a los peatones a que nos cuidemos en estas fiestas patrias, pasémoslo bien, pero con responsabilidad. Sí, nosotros como Senda, en conjunto con Carabineros, y así como lo hacemos también durante todos los años, vamos a reforzar nuestros controles preventivos por una manera de disuadir finalmente la conducta irresponsable que pueden tener algunos conductores de conducir y haber bebido alcohol. Por eso nuestra recomendación siempre es a entregar la llave, así va a conducir, bajo ninguna circunstancia a beber alcohol, y por otro lado, a que no se expongan, a que se suban con un conductor que haya bebido, ¿ya? Por otro lado, nuestro llamado también tiene que ver con los peatones y con los ciclistas, a disminuir los riesgos finalmente y a no exponerse a situaciones de accidente. Nosotros como Senda estamos sumamente preocupados por el alto patrón de consumo que tenemos como chilenos, especialmente en esta fiesta, ¿ya? Somos el país que más bebe en Latinoamérica, con 9,6 litros de alcohol per cápita, entonces eso es tremendo. Nuestro niño le da inicio al consumo, está haciendo los 13 años, y eso no puede ser. Por eso nuestro llamado es a celebrar con familia, a que lo pasemos bien en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra fonda, pero con un consumo moderado también, para quien decida hacerlo, ¿ya? Así que ese es nuestro consumo, nuestro mensaje, perdón, a consumir con moderación, siendo muy responsable. ¿Cuántas las cifras del año pasado? ¿Cómo estamos en la región? Las cifras de la región estuvieron bien, los accidentes no fueron fatales mucho, pero nosotros reforzamos el llamado finalmente para que este año tuviéramos, ojalá, cero. Satisfechos por la disposición mostrada por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, a las diversas inquietudes presentadas en torno a una serie de proyectos e iniciativas planteadas en un encuentro desarrollado en la oficina del titular de la cartera en Santiago, manifestaron los ediles de Canela y Salamanca, Bernardo Leighton y Gerardo Rojas, respectivamente. La jornada, gestionada por el diputado por la región de Coquimbo, Luis Lemus, tuvo como misión aclarar diversos proyectos como embalses, caminos y libre acceso a la playa de Agua Dulce. Es así como en este último tema, y después del fallo de la Corte Suprema que ratificó el ingreso a la playa por tratarse de un camino público reconocido, la ruta D-770, se ha solicitado el apoyo del ministro de Obras Públicas para consolidar un camino alternativo, conforme a la propuesta en que se está trabajando con la inmobiliaria dueña de los terrenos, siempre y cuando considera el acceso pleno a la playa y un estacionamiento para vehículos, según detalló el alcalde Bernardo Leito. Hay una propuesta de parte de la inmobiliaria de modificar el trazado del camino. Esto sería incluso en forma mucho más recta para poder llegar a la playa, pero lo que nosotros mantenemos y solicitamos, por supuesto, es que se tiene que llegar hasta el borde de la playa y se tiene que conectar camino público, como es la ruta 5 Norte, a través de la ruta de 770, hasta llegar al otro bien nacional de uso público, que es la playa de Agua Dulce. Y que no esté por un estacionamiento, que definitivamente esa es la idea, ¿no?
Sí, ese tema también se lo hemos planteado y esperamos que las autoridades nos puedan responder a esa inquietud. Otro de los proyectos ansiados es la pavimentación del camino hacia el interior del Valle de Chalinga, iniciativa que tuvo buenas noticias, destacó el alcalde de Salamanca, Gerardo Rojas, quien estuvo acompañado por dirigentes del sector. Nos vamos muy optimistas y muy contentos con esta primera reunión y el compromiso que vimos del ministro de Obras Públicas, don Alberto Undurraga, el director nacional de Vialidad, y la muy buena coordinación, gestión y cooperación que tenemos de nuestro diputado Luis Lemos. Esta es una reunión que se origina en una gestión y un apoyo que está haciendo el diputado, un compromiso que ha mostrado por particularmente por la pavimentación del camino Salamanca-Zapallar. También se pudo plantear para conocer el estado de avance del proyecto del embalse Chalinga. El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, confirmó que la pavimentación para el sector de Chalinga ya está inserto en el presupuesto del 2017. Muy buena reunión con el alcalde Gerardo Rojas, con el diputado Lemos y con dirigentes del Valle de Chalinga. Analizando dos temas. Uno, el inicio del pavimento, que está en el presupuesto del año 2017. Los primeros 10 kilómetros haremos lo posible con el gobierno regional y otros para ver cómo seguir avanzando hacia allá. Pero también no solo el inicio del pavimento, sino que la conservación hasta Zapallar. Y hemos comprometido aquello, tanto la primera parte en pavimentación como la conservación, trabajar en ello completo. Pero no solo ello, sino que quedamos de revisar el estado de avance del embalse Chalinga en el mes de enero. Nosotros tenemos que tomar la decisión en qué etapa queda ese embalse en nuestro gobierno, si queda listo para licitar con los estudios o incluso más podemos ir más allá con el embalse licitado. Pero eso es una decisión que vamos a tomar en enero teniendo todo presente. El ministro de Obras Públicas insistió en la normativa existente que permite el libre acceso a las playas de Chile, como el caso de Agua Dulce en la comuna de Canela, a través de caminos públicos. Hay una normativa que dice que las distintas playas se debe tener acceso. Las playas son patrimonio de todos los chilenos y chilenas, y lo que tenemos que hacer en todo el litoral es compatibilizar el desarrollo económico, el emprendimiento, pero con el acceso por caminos públicos a las distintas playas. Nos ha planteado un conjunto de tramos que faltarían, la verdad que ha quedado eso a cargo del director de Vialidad, pero el principio general es que las playas tienen que tener libre acceso, y en este caso la playa de Agua Dulce, y también la señalización adecuada. El camino por el cual se accede entonces a la playa es público, va a tener la señalización adecuada, y hay algunos ajustes que hacer que lo va a trabajar el director de Vialidad. El diputado por la región de Coquimbo, Luis Lemos, junto con destacar la disposición del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, para trabajar en todos los temas expuestos, indicó que también se agrega la situación planteada por vecinos de Pichidangui en torno al reciente construido enlace acceso sur al balneario, donde el secretario de Estado fijó fecha para conocer personalmente el problema. De esta forma, autoridades y dirigentes de Choapa esperan concretar paso a paso los diversos proyectos emblemáticos de desarrollo para sus respectivas comunidades con un trabajo conjunto que permita concluir las diversas iniciativas. Desde el Congreso Nacional informó David Altamirano. Para comenzar septiembre y con bailes de cueca y candidatas a reina, los vecinos de Guangualí y toda la comuna de Los Vilos ya cuenta con otra media luna en el Valle de Quilimarí, porque en los terrenos de don Polidoro Cádiz se inauguró la nueva media luna que lleva por nombre El Consuelo. A la actividad llegaron guasos corraleros de distintos lugares para dar el vamos al rodeo y recibieron reconocimientos a su trayectoria. El alcalde Manuel Marcarián estaba muy contento con la inauguración de la media luna y destacó el valor del rodeo. Es muy importante para la comunidad de Guangualí, para todo el valle y para toda la gente que practica el deporte guaso, esta gran medialuna de la familia Cádiz, de don Polo Cádiz, que ha estado acá entregando esta medialuna a la comunidad para seguir practicando este deporte, que es una tradición nacional, como el baile nacional, la cueca, como nuestra canción nacional. Yo le agradezco a don Polidoro Cádiz el poder invertir en esto, en un deporte, en poder congregar, en poder homenajear a los adultos mayores, los campesinos adultos mayores, los exponentes del rodeo también adultos mayores que están hoy reconocidos acá. Es una muy buena iniciativa y vamos a seguir apoyando y ojalá que esto lo tomemos como ejemplo para el resto de la gente de nuestra comuna. Así que un gran abrazo a toda la familia Cádiz, a los homenajeados y a toda la gente que vino a compartir acá la inauguración de la media luna. El padre Patricio de la iglesia de Quilimarí fue el encargado de bendecir la nueva media luna. Estaba muy alegre de poder compartir con ellos. Sí, da mucha alegría ver a tanta
a tantos hombres con las vestimentas típicas de nuestra patria, ¿no? Con los colores de este mes que ya vamos a iniciar, con la alegría, con sus cantos, sus tallas. Me alegra mucho compartir con ellos este momento. La importancia que tiene para el mundo corralero la bendición de Cristo. La bendición es un regalo que Dios da para el hombre que la pide, y Polidoro ha ido a insistir a la parroquia muchas veces para que viniera para acá, porque para él es muy importante poder contar con este espacio donde puedan crecer el compartir, el respeto, la amistad. Son dones que Dios regala, pues, y el hombre que lo pide, Dios se lo da. Pues, entonces, por eso, la bendición es muy importante para ellos. Don Polidoro Cádiz, dueño del recinto y de la media luna, estaba muy contento por la asistencia de la gente al lugar y por la hermosa inauguración. Yo también estoy muy contento con toda la gente, los amigos que vinieron a visitarme en este momento bonito. Nunca lo pensaba que podía llegar a realizar esto yo, pero usted sabe que de a poco las cosas van saliendo y se llegó al momento de la inauguración. Y la considero que está bonito y salió todo lindo. Gracias a usted, a todos los que los apoyaron. Bueno, ¿y qué más? O sea, si los que están agradecidos del gesto son la gente del lugar, el gesto de usted personalmente. Sí, y lo más que me encanta que haya invitado a los adultos mayores. Lo más, al alcalde, al párroco. Y todo, como le dije, todo el apoyo de la gente nunca me lo esperaba. Gracias. Bueno, ¿hasta cuándo continúa la fiesta? Hasta el domingo, hasta el domingo, hasta el domingo si Dios quiere. Los asistentes a la actividad también reflejaron su alegría por el deporte huaso. Bueno, Guangualí está surgiendo gracias a los alcaldes que hemos tenido ahora. Sobre todo el nuestro padre que tenemos que apoyarlo para salir arriba, si no estamos mal. Porque todos prometen y no cumplen, por lo menos él cumple. Como los dije yo ahí, se los dije yo que se lo había ido Carlito Salinas, pero Dios, como es tan bueno, lo dejó el otro puntal. Pero, bueno, el mundo del rodeo parece que está todo. El rodeo es un deporte más lindo, porque yo corría y lo seguía por todos lados, salía para afuera a correr y después me accidenté, tuve un accidente y no corrí, pues más. Y ahora estamos volviendo a las canchas otra vez. Tendremos, si salimos arriba no hay dolor, vamos a seguir luchando hasta cuando Dios los quiera o los lleve. ¿Y qué le parece recibir una medalla de reconocimiento por su trayectoria? El reconocimiento que hubo, como nadie lo hace, lo hizo Polito. Porque nadie ha hecho un reconocimiento a nosotros de la alta edad, a como ya estamos, ya nosotros ya que ya estamos ya jugando los descuentos. La lógica es que hay que reconocer que día que va pasando a uno la tierra lo va llamando. Con la inauguración de esta media luna en Guangualí, continúan manteniéndose vivas las tradiciones nacionales. Ricardo González, entrenador de selecciones de básquetbol de Los Vilos. Bueno, este encuentro con las selecciones de Combarbalá por la Liga Regional Juan Pablo Utrevique del año 2016, cual participan 8 ciudades de la región de Coquimbo, los cuales nosotros participamos en 4 categorías, sub 14, 16, 18 y adultos. En esta oportunidad nos tocó jugar de local con las selecciones de Combarbalá, donde en estos momentos nos encontramos, y esperamos seguir con la senda de triunfo en esta liga. Así que estamos muy contentos por el equipo sub-14, que hoy día salimos victoriosos contra Combarbalá. Ya nos jugamos hasta la primera semana de. No, hasta la última semana de septiembre, que jugamos acá con Illapel de local.
Claro, bueno, nosotros seguimos con los talleres municipales, los cuales hemos tenido buena aceptación con la comunidad, con los niños, así que estamos haciendo un nuevo proceso, porque ya el proceso anterior ya culmina ya este año con la sub-18, entonces estamos captando nuevos jugadores para poder seguir con este bonito deporte que es el básquetbol aquí en Los Vilos. Así que los invitamos a participar todos los días, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, así que están todos invitados. A nosotros nos interesa como municipalidad y también como encargado de las selecciones seguir motivando y enseñando el básquetbol aquí en la comuna de Los Vilos, que tantos triunfos nos ha traído en estos 10 años, por lo menos 8 años que yo estaba a cargo del deporte. Así que bueno, seguimos con el mismo sistema, con el mismo entrenamiento, con la misma cantidad de gente, y esperamos que también los papás hagan parte de esto para que sí sigamos potenciando aún más el básquetbol aquí en Los Vilos y en la región. Si al final nosotros estamos contribuyendo con un granito de arena para que el básquetbol de la región surja. Así. Bueno, después de un viaje largo llegamos acá, los chicos no anduvieron tan bien, pero igual lo esencial es que ellos jueguen en la parte formativa ahora que estamos haciendo allá en Comparalá, que es muy importante. Estuvo complicado hasta el segundo cuarto, hasta cuando nos tuvimos expulsados nosotros, estaba parejo. Ya después el tercer cuarto Los Vilos pasó arriba, después de tener dos jugadores expulsados al equipo norte. De años que vengo acá sigue lo mismo, porque nosotros también tenemos el mismo problema en Comparalá, pero gracias a Dios a nosotros ya nos salió un proyecto que nos van a arreglar el gimnasio. Y ojalá que acá en Los Vilos suceda lo mismo, porque lo estamos quedando en la región. Somos los únicos, parece, comunas que tenemos este nuevo tipo de gimnasio que tiene más de 30 años. Bueno, un saludo a todos los juntos de Los Vilos y sobre todo acá al profesor Gorba, que lo conozco yo, que está trabajando muy bien, está sacando a los chicos adelante, parece que ahora va a un nacional. Y ojalá que lo apoye toda la comunidad, sobre todo para estos logros que se cuesta bastante ahora, tú sabes, trabajar con la juventud. Por eso le doy un saludo y que sigan todos los, ¿cómo se llama?, la gente de Los Vilos sigue trabajando. Bueno, en realidad me encanta estar en este equipo porque somos toda una familia, somos todos unidos, siempre hemos estado juntos. Bueno, no llevo el mismo tiempo que llevan todos, pero lo que he estado la he pasado muy bien y agradezco que ellos me hayan, ¿cómo se llama?, que me hayan aceptado en su equipo, que me hayan aceptado como uno más, siendo como parte de la familia. Bueno, al principio estuvo medio difícil, después se empezaron a facilitar las cosas como en el tercer cuarto, porque entramos los que jugamos como todos los días, cosas así, los que entramos más fuerte, y ahí se empezó a relajar más el partido. Después, ¿cómo se llama?, pasó lo de los técnicos, la expulsión, y como que los de Comparalá se relajaron y nosotros pudimos tomar la delantera y se notó con la diferencia. Que miren, las drogas son malas, una te jode en el cuerpo por internamente, también externas se empiezan a notar en los dientes, todo eso. Y otra sería que se incentiven a jugar este deporte porque es muy lindo también. Conocí a harta gente, podéis conocer gente de otros países, de otros lados, podéis conocer gente de muchos lados. Y te ayuda harto también. Bueno, sí, efectivamente, este lugar ya es un tema histórico, el botadero de basura que tienen muchos vecinos en este sector. Estamos hablando de un sector bastante amplio que pertenece a un privado, pero que por sus atractivos es visitado permanentemente, tanto por los vecinos como por los visitantes. Entonces, la idea es que ojalá este lugar estuviera limpio. Sabemos que no es así, sabemos que en forma permanente se deposita mucha basura. Se hicieron muchos operativos de limpieza en conjunto con el municipio, con la empresa privada, pero se reitera la problemática. Entonces, desde un tiempo a esta parte, nosotros como empresa hemos tratado de buscar acuerdos y buscar iniciativas distintas con tal de abordar el problema más de fondo. No solamente ir a limpiar en forma reiterada, sino que tratar de aunar esfuerzos y llegar a acuerdos para poder buscar soluciones más definitivas.
Y así como en estos últimos días se han tenido conversaciones entre el municipio, el dueño de los terrenos, y nosotros como empresa, para ver una forma de colaboración mutua y tratar de avanzar en esta problemática. Hasta el momento la idea es cerrar los accesos principales, dejar solamente uno, que sería por el sector de Licura, de la calle Licura, como para entrar a estos sectores. Y ojalá visitar el lugar más a pie que en vehículos, porque la problemática ha sido en forma reiterada esto de que pasen camiones, camionetas a botar basura a este lugar. Por eso es que los dos accesos que hay por el lado más hacia la avenida Héctor Rojo, los vamos a cerrar. Hay uno que ya está listo, está cerrado, el otro se va a cerrar una vez que se realice la limpieza del sector. Y vamos a poner, ya se pusieron también dos letreros donde se prohíbe botar basura y se indica la multa que corresponde de acuerdo a las ordenanzas municipales que existen. Para eso, nosotros, bueno, con máquinas de la empresa hemos cerrado uno de los accesos que está por el lado de calle Purén, tratando de evitar un poco esto de la entrada permanente a botar basura. Luego se va a cerrar el otro sector, en donde se va a dejar un acceso restringido a las personas que, por algún motivo, digamos, porque tienen animales o por las áreas de manejo que están para ese sector, se les va a permitir la entrada por ese lado, digamos, y se les va a proporcionar una llave para que tengan el acceso necesario. Pero restringir estas dos partes, estas dos entradas. Hasta el momento se cerró uno, como decía, el otro se está arreglando tanto como para los días del 18, que es el acceso a la Pampilla, y luego se va a proceder a cerrar una vez que se limpie el sector de la línea férrea. En cuanto a la limpieza, nosotros ya empezamos a hacer una limpieza en donde vamos a hacer la limpieza por etapas, en donde ya se sacó todo lo que se puede reciclar, que en este caso son el plástico, el vidrio y ese tipo de cosas que nosotros en forma permanente tratamos de hacer un reciclaje, para luego avanzar en la limpieza con respecto a retirar todo el material voluminoso que hay ahí. Bueno, se han depositado grandes cantidades de neumáticos, electrodomésticos, muebles, televisores principalmente, es un desecho que se ve en varios puntos. Y bueno, ir avanzando, nosotros vamos haciendo este tipo de trabajo en complemento con lo que tenemos que hacer todos los días, así que vamos dedicando un tiempo prudente, digamos, a esta acción. Y ya hemos, como decía, hemos avanzado, se sacaron tres camionadas de plástico y vamos a continuar más adelante con las otras etapas de limpieza. Por supuesto, este es un lugar ideal para pasear, tiene varios atributos, digamos, varios valores agregados, como es el tema de los vestigios indígenas que se han encontrado, la flora endémica que se encuentra en el lugar. Hay varios estudios con respecto a eso y está comprobado de que es un lugar, un atractivo que se puede potenciar turísticamente. Ahora, por supuesto, esto es con los respetos que corresponde a los dueños, porque esto pertenece a un privado, y eso en cuanto a los acuerdos que el privado tenga con el municipio y nosotros que podamos colaborar, se puede ir avanzando. Lamentablemente, los vecinos, por lo menos yo puedo dar fe de que desde hace 5 años, nosotros estamos realizando en forma permanente retiros de basura histórica, que es la basura que se va acumulando en los patios, y que nosotros hemos hecho diferentes operativos en conjunto con las juntas de vecinos. Lamentablemente hay muchos vecinos que no entienden, no utilizan estas oportunidades que nosotros damos de retirar la basura, ni tampoco usan el sistema que existe, que ha existido desde siempre con la municipalidad, que es ir a cancelar para poder botar la basura en el vertedero. Se cancela el ingreso al vertedero y ellos ir a botar sus desechos al vertedero, si ese es el lugar que corresponde para que no se produzcan estos microbasurales y esta acumulación de basura por todos los lugares que, como decía, pueden ser potenciados turísticamente. Así es que es un tema complejo, pero hay que hacer todos los intentos de seguir avanzando y poder de una u otra manera colaborar con esto. Hay que seguir, digamos, insistiendo. Ahora, el dueño de estos terrenos nos ha permitido también poder arreglar un sector acá que podría servir como de un mirador hacia todo lo que es Quereo, hacia el santuario. Y en eso vamos a trabajar también, vamos a tratar de
de limpiar, emparejar el sector, sacar los desechos que todavía quedan acá algunos y poder instalar algunos asientos, digamos, poder dar una oportunidad de esparcimiento, de recreación y de que tengan una vista tan espectacular como la que nos da el sector de Quereo. Así que siempre pidiendo la cooperación, la colaboración de los vecinos y que estos lugares que se van recuperando no se transformen en lugares que totalmente distintos a los que ha sido la intención de poder recuperarlos. El municipio, a través de la Oficina de Medio Ambiente, es quien se llega a acuerdos para reunirse con los dueños de esta propiedad y llegar a acuerdos. Nosotros prestamos la ayuda tratando de generar mejora en estos sectores, que también para nosotros es complejo que la basura vaya a parar donde no corresponde. O sea, la idea es que los vecinos entiendan, comprendan de que estamos generando espacios libres de contaminación para ellos mismos. Entonces, nosotros trabajamos en forma permanente con la Oficina de Medio Ambiente, ellos son quienes también, en conjunto con la Dirección de Obras, velan por nuestro contrato, y además del contrato nosotros tratamos de colaborar en esta iniciativa, así como en otras que hemos estado haciendo y que otras oficinas del municipio, como Aseo y Ornato o Proempleo, la OPD, han estado en forma permanente trabajando, y hemos logrado tener acercamientos interesantes como para ir generando ideas y poder desarrollarlas en la comunidad. Sin ir más lejos, la recuperación de espacio que se hizo en el sector de Avenida Héctor Rojo, donde también la Junta de Vecinos ahí participó activamente, los vecinos tuvieron muy buena disposición y se logró recuperar un espacio que también históricamente era muy complejo, el tema de la basura, y hemos tratado de colaborar igual de distintas formas para concretar eso, y ha quedado se ha recuperado un espacio transformándolo en un lugar muy, muy bonito y con la cooperación de todos, que es lo importante, que tanto las agrupaciones sociales, las distintas oficinas del municipio y nosotros como empresa privada, con el nexo que tenemos por contrato con el municipio, podamos avanzar y concretar cosas interesantes. Las diferencias que puedan haber son cosas que pasan a segundo plano con respecto al avance que se puede lograr para la comunidad, y en eso nosotros estamos claros y siempre hemos tratado de colaborar y estamos tratando de estar presentes en todas las iniciativas que sean tendientes a mejorar el aspecto que presenta el pueblo, tanto a los vecinos como a los visitantes. Así es, hay un plan que se está ya ejecutando, tanto de recuperar el espacio del acceso, irlo recuperando, porque después de las lluvias sufrió algunos problemas y ya se pasó máquina en ese sector, se está recuperando el acceso. Y luego, en cuanto al tema de la disposición de la basura, tanto el municipio deja un camión recolector, los contenedores, tambores para depositar la basura. Los vecinos sí tienen que entender que la basura se deja en los contenedores y no colgada en los árboles, ni tampoco en los cierres del terreno. Esto también corresponde, o es de un privado que facilita este sector para desarrollar la pampilla, y lo correcto y lo justo es que se dejen en óptimas condiciones para continuar haciendo esta actividad que congrega tantos vecinos y que se disfruta y se pasa bien. Y lo ideal es que también el lugar no sufra las consecuencias de pasarlo bien. Nosotros este año igual vamos a cooperar instalando tambores, mandando los camiones a hacer recolección todos los días en que se desarrolle la pampilla. Y ojalá los vecinos nos cooperen. Si es una mínima cooperación que se pide, el trabajo se tiene que realizar igual, solamente que lo ideal es recolectarlo de forma ordenada, se hace más fácil, más rápido, y le dejamos, digamos, el sector en condiciones a los dueños, que generosamente, creo yo, facilitan estos lugares, y lo correcto es dejarlo en condiciones. Así que todos los vecinos que vayan a disfrutar, que la pasen bien, pero que también tenemos que ser responsables con respecto al cuidado del lugar. Gracias.
Hoy hablaremos de un material utilizado por la odontología desde hace muchísimos años que viene cumpliendo un papel muy importante, que son las restauraciones en composite o resina. Este normalmente se utilizan para tapaduras extensas siempre y cuando no necesiten tratamientos de conducto, carillas dentales o cuando un diente está fracturado por un golpe o por algún tipo de traumatismo se puede reconstruir los dientes. El composite dental es un material restaurador radioopaco y fotopolimerizable con luz visible diseñado para ser usado por los dentistas en restauraciones de los dientes anteriores y posteriores. Cuando los dientes están apiñados, separados, rotos, torcidos, teñidos o descoloridos, podemos aplicar resina o composite dental para reconstruir los dientes mediante un tratamiento de estética dental llamado carillas de composite. Las carillas de composite son la técnica más conservadora en estética dental, ya que no es necesaria reducir el volumen de los dientes para su realización y se realizan en una sola sesión. Están especialmente indicados en casos leves de correcciones de color, tamaño y forma. Las principales ventajas de las carillas de composite es que se realizan en una sola sesión realizadas por el odontólogo. Con las carillas de composite no es necesario reducir el diente y permite una mejoría de la estética de la sonrisa. Una buena estética habla por usted y lo mejor siempre va a estar a su alcance. Estos servicios los pueden encontrar en Prevident Clínica Dental, ubicada en la calle Tucapel 500, diagonal a Los Carabineros. Pueden reservar su cita llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerden, soy Carol Pantoja Guerrero, Prevident, comprometidos con la excelencia.